¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 29 de mayo del año 2019. ¿Qué dice Rivera? Dice Rivera que si usted quiere saber quién va a gobernar su pueblo o su región, pues que le remita una consulta al Comité Central de Ciudadanos, este órgano que ha creado, para que los líderes locales de su partido tengan claro dónde se van a tomar las decisiones. Autonomía, para pactar las autonomías, la justa. Ya pueden salir Igea en Castilla y León, Daniel Pérez en Aragón, Isabel Franco en Murcia, a explicar lo que según ellos han dicho los ciudadanos en las urnas, que aquí quien va a emitir la traducción oficial naranja de lo que se ha votado en cada sitio es Albert Rivera. Rivera y el Comité Central, que tiene nombre de novela de Manuel Vázquez Montalbán. Ciudadanos, en el tercer día después de la votación, está jugando al despiste. La versión oficial dice que la pareja de baile natural es el PP, a quien en principio no se le exige nada concreto para empezar a gobernar en coalición, ni al PP ni a Vox, que es el socio necesario que el Comité Central evita mencionar. Al PP no se le han puesto condiciones para sentarse a negociar. Al PSOE, por el contrario, al PSOE no se le trata como interlocutor para una negociación de poder con Ciudadanos. No es con el PSOE con quien Albert Rivera se ha abierto a hablar. Es con aquellos candidatos o líderes locales del PSOE, si es que los hay, que estén dispuestos a renegar de su señor Pedro Sánchez. Habla José Manuel Villegas. Veremos si en algún sitio hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez, que reniegue de los pactos con los separatistas y con los populistas. Si hubiera alguien, ahora mismo no lo vemos, pero si hubiera alguien en algún sitio, pues también se podría hablar. Pero lo normal será que lleguemos a acuerdos con el Partido Popular. Dice, ahora mismo no lo vemos. Miramos ahí, oteamos el horizonte y no nos salen antisanchistas entre los líderes del Partido Socialista. Pues lógico, ¿no? Una extraña negociación esta. Si le exiges de entrada a alguien para hacerle presidente, que deje de ser lo que es y que deje de representar lo que representa. Tudanca reniega de tu secretario general. Con esa repudia a quien te ha ayudado a ganar. Lambán maldice a Pedro Sánchez. No una vez, sino tres, como San Pedro es lo que está exigiendo Ciudadanos a los líderes del Partido Socialista, ¿no? Niega al líder y promete combatir mano a mano con Albert Rivera el sanchismo. Y defiende el 155 y su aplicación ya en Cataluña. Bueno, de entrada es una negociación un poco rara, pero vamos a ver en qué términos se desarrolla. Con el PP es posible que los acuerdos lleguen pronto, porque el día 11 de junio, el 15 se constituyen los ayuntamientos, pero el 11 creo que se constituye la Asamblea de Madrid, Parlamento Regional y la de Murcia, y para entonces y hay que elegir presidencias y esas cosas, y hay que tener la negociación más o menos avanzada. Eso siempre que antes de esos días tengamos los datos definitivos de el escrutinio que ha hecho una empresa, una pyme, que es la que se encargó de volcar en la página web correspondiente en las elecciones municipales del pasado domingo, en las que ahora se han detectado bastantes fallas. Está el gobierno que fuma en pipa con la empresa en cuestión. Dice que ha estado volcando datos, dejándose votos por el camino. No es que esté en duda, salvo en algunos lugares muy concretos como Ibiza o como León, no es que esté en duda la asignación de concejales, pero sí está en duda el número concreto de votos que ha obtenido cada uno de los partidos. Bueno, negociación extraña la que acaba de empezar. Pero fíjense en este fenómeno extraño que se está produciendo, que es que mientras Villegas, el vice Rivera, pone condiciones casi casi imposibles a los candidatos del Partido Socialista, a sabiendas de que son casi imposibles, en el PP andan con un mosqueo notable porque en realidad ellos ven a Igea en Castilla y León, varón castellano naranja, y a Daniel Pérez de Ciudadanos en Aragón, les ven más dispuestos a pactar con el PSOE que a pactar con el Partido Popular. Dices, ¿por qué? Ah, pues no sé, pero algo sabrán que les lleva a pensar que eso es así. Pedro Sánchez, martilleando el clavo, lo que sostiene es que los votantes han dicho que su partido tiene que liderar los gobiernos regionales, porque para eso ha ganado las elecciones autonómicas. Hombre, presidente, en 2015 ganó el PP en Aragón, y en Baleares, y en la Ciudad de Madrid. Ganó UPN en Navarra, como ahora. Y lo que dijo usted es que la mayoría de los votantes habían elegido izquierda. Aquí cada uno. Esto de los ciudadanos en las urnas nos han dicho qué, punto suspensivo, rellénese con lo que a cada uno le convenga también.
Hombre, es verdad, quien sostenía entonces, año 2015, que tenía que gobernar la lista más votada era el PP. O sea, aquí ha habido cambio de papeles y cambio de doctrinas. Pedro Sánchez está, como todos, en la negociación, aunque en el PSOE oficialmente diga nosotros estamos a la espera de ver qué dicen los naranjas. Sánchez está en no darle ahora mismo a Albert Rivera, a su detestado Albert Rivera, excusas para levantar de nuevo el cordón sanitario al PSOE. Por eso, no es previsible que antes del 15 de junio vaya a aclarar del todo el presidente en funciones si atenderá o no este discurso mendicante que le está haciendo su compadre Pablo Iglesias. Y si le hará por fin ministro de alguna cosa en el caso de que logre la investidura. A Podemos, el plan de adelgazamiento radical este que le han impuesto los votantes en las urnas de abril y de mayo, a Podemos le ha dejado sin músculo. Y hay aquí otro fenómeno extraño, fíjese. Sánchez le dice a Podemos ayer, reconsidera tu estrategia. ¿Qué significa reconsidera esto de exigir un gobierno de coalición, de exigir ministerios? E Iglesias no ha respondido en público a eso. Iglesias, que ha hecho del gobierno de coalición y por tanto de los ministerios el principal estribillo de su campaña electoral, no vio ayer necesario decirle nada a Pedro Sánchez. No, la pregunta es obligada a estas alturas, ¿no? ¿Cuántas de las declaraciones y de las posturas que estamos escuchando estos días en los líderes de los partidos políticos, líderes rivales, cuántas en realidad están concertadas y forman parte de una misma estrategia? Ayuntamiento de Barcelona, ahí Ciudadanos no es Ciudadanos, es Manuel Valls. Es Manuel Valls quien se ha presentado a las elecciones. Es Manuel Valls quien va a decidir a quién vota, por ejemplo, él mismo como alcalde o alcaldesa el próximo día 15. ¿Única opción para que no gobierne Esquerra Republicana de Cataluña? Pues que los socialistas voten a Ada Colau y que al menos 3 de los 6 concejales que ha obtenido la plataforma de Manuel Valls también se decanten por Ada Colau. Hoy empieza el cortejo en Barcelona. Porque hoy el ganador, que es Maragall, se reúne con la alcaldesa saliente o no saliente, ya veremos, con Ada Colau. Claro, los dos son de izquierdas, Maragall y Ada Colau. Los dos están a favor de la autodeterminación. Esto lo dijo ayer Joan Tardà, dice, hombre, si los dos son de izquierdas y los dos están por la autodeterminación, ¿a qué esperan para llegar a un acuerdo? Si dos partits d'esquerres han guanyat les eleccions i els dos són favorables a l'exercici de l'autodeterminació a través d'un referèndum, si no són capaços de posar-se d'acord, que ens bombin. No són capaces de posar-se d'acord, que les den, dice sí, Joan Tardà. Hombre, tiene razón en que Colau es más afín a Esquerra Republicana en lo que hace a la integridad territorial de España que al PSC. Pero con quien estuvo gobernando Colau el Ayuntamiento de Barcelona hasta el 155 fue con el PSC. Ella dice que su proyecto de ciudad tiene poco que ver con el de Ernest Maragall. Y menos aún con el de Junts per Catalunya, los Puigdemones. Los Puigdemones a los que Maragall quiere meter en su gobierno porque para algo predican, como él, que las calles de Cataluña siempre serán suyas. Con esta sentencia podemos decir ya que las mentiras del señor Puigdemont no cuelan ya ni siquiera en Europa. ¿Qué va a decir ahora el señor Puigdemont, que está reprimido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Carlos Carrizosa es el sustituto de Arrimadas en el Parlamento de Cataluña. Ayer celebró en público la cornada que se ha llevado Puigdemont. Bueno, Puigdemont, Forcadell, en el Tribunal de Estrasburgo. En Estrasburgo, tribunal que no parlamento. Puigdemont, Forcadell y todo el rodillo independentista que pasó por encima de los derechos de la oposición en la legislatura de la infamia en Cataluña. El bulldozer Indepe, que lo mismo aprobaba leyes inconstitucionales sin permitir a la oposición ni enmendarlas, septiembre del año 17, que convocaba plenos para dar apariencia de mandato popular al referéndum ilícito cuyo escrutinio proclamó Turull en la sede de Mediapro, como si fuera la encarnación misma de la democracia. En aquellos días del año 17 pasaron muchas cosas. Cuesta creer que de verdad pasaran. Habrá que jurar que todo aquello sucedió, como dice el título del libro de Rafa Latorre. Primero se aprobó una ley inconstitucional para dar apariencia de legalidad, para blanquear, diríamos ahora que se ha puesto de moda el verbo, la convocatoria del referéndum. Luego se celebró la consulta sabiendas de que estaba suspendida. Después la señora Forcadell, delegada de la pareja Puigdemont-Junqueras en el Parlament, delegada del gobierno, convocó un pleno al amparo de la ley inconstitucional y tras el referéndum ilícito para fingir que el Parlamento bendecía el resultado y obraba en consecuencia, de nuevo blanqueando la embestida. La oposición acudió al Constitucional y el Constitucional, en coherencia, suspendió aquel pleno. Esto es lo que ha examinado el Tribunal de Estrasburgo.
En su día se rasgaron las vestiduras, la señora Forcadell, dice el malvado constitucional que ha atentado contra todos nuestros derechos fundamentales, el de reunión, el de expresión, el de opinión, bla, bla, bla. Y dijeron, recurriremos a Estrasburgo, y recurrieron, pues ahora ha llegado la respuesta. La respuesta dice que ni se vulneraron los derechos fundamentales de nadie, ni hay nada que objetar al Tribunal Constitucional. Y no solo eso, dice que era necesario lo que hizo el Constitucional para proteger los derechos de los ciudadanos. Necesidad social imperiosa. Desolación hoy en la bancada independentista y alivio en los jueces. La primera gran alegría que recibe la justicia española de un tribunal no español. Porque el resto, acuérdese usted. Acuérdese de que Alemania no nos quiso entregar a Puigdemont para juzgarlo por rebelión, que en Bélgica no atendieron la euroorden, ni la de Puigdemont ni la de Comín, y que en Escocia sigue tan tranquila la señora Ponsatí. Carlos Alsina en Onda Cero.